Bueno, el primer día después que ya se declaró la pandemia fue como un cachetazo en realidad al sistema educativo. Como ya la pandemia fueron las clases virtuales y nosotros no teníamos señal ni tampoco el dinero para poner internet para yo estudiar. It broke my heart to know them sitting at home, can't go to school. Fue realmente complicado adquirir dispositivos que no habían en casa para que ellos también puedan conectarse. Hola, muy buenas tardes. En las clases virtuales, si teníamos una duda y el profesor no nos veía o no nos escuchaba, nos tendríamos que quedar con la duda. Luego me comenzó a dar como tristeza, se volvió como un infierno. Queridos estudiantes, aprendo en casa. El grado de aprendizaje es mínimo. Yo podría decir que es un aprendizaje básico solamente, ¿no? En lo que es emocional, ¿no? Porque mis hijos estaban totalmente estresados. Escuchaban lo que la profesora decía y veían después cómo lo interpretaban o cómo lo buscaban o veían la manera de cómo poder aprenderlo. Con lo de la pandemia, como ya nos afectó en la economía, entonces ya no alcanzaba ya para seguirle dando los estudios a Margarita. Hasta luego, ma. Para traer de vuelta a los niños, niñas, adolescentes desde su casa a las aulas ha sido un trabajo de los maestros y las maestras. Ahora nos encontramos trabajando para lograr que los chicos vuelvan a adaptarse a la presencialidad. Encontré con chicos que ya se habían olvidado de una tabla de multiplicar sabiendo que están en una edad de 14 a 18 años. Entonces es un rezago totalmente educativo. Después de 2 años recién nos estamos dando cuenta cómo fue la reacción de ellos. Nos ha dado un poco luces de cómo ha ido afectando a los chiquillos. Hoy día, chiquillos súper introvertidos, asustadizos en los liceos, tienen pocas posibilidades de interactuar también con sus compañeros. Yo quiero volver a la escuela porque es importante y hay que valorarlo, porque a uno sí le sacan adelante.